Ya. Bueno, Andy, sabemos que ustedes son el símbolo de nosotros, símbolo de surgimiento, como hincha, ¿no? Contame un poco tu nombre, tiempo naciste, qué año, ¿ya? ¿Qué tal, Cristian? Gracias por esta entrevista. Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Anderson Arraya Acosta, tengo 17 años, nací en 2003, en agosto de 2003. Nada, muy contento. ¿Cómo es que te hiciste hincha de Oriente? Mirá, que tengo uso de razón, de que, como dice la canción, me inyectaron esa vacuna al nacer y nada. De que tengo su razón, soy orientista. Mi padre no pudo hacerme hincha de otro equipo, así que nada, llevo la verde en las años. ¿E influyó alguien en tu familia que te haya dicho hacerte orientista? No, la verdad que no, porque ahí está medio peleado, porque mi padre es troyano, mi madre y mi hermana son luministas, así que no. Creo que me encantó los colores de verde, de que tengo su razón y nada, muy contento de ser hincha hasta la muerte de orientista. ¿Tu primera vez que viniste al estadio a apoyar a Oriente, cómo pasó? Fue cuando estaba todavía pelado, cuando estaba chico. Me acuerdo que vine con mi padre. Y creo que ese momento me gustó ver cómo es que la hinchada cantaba, alentaba, estaba los bordes del verde. Así que me gustó de ese momento ir a la banda. ¿Lo llevas a flor de piel esa pasión a pesar de tus dificultades? Claro, porque vas al estadio y como vos decís, ¿no? El cántico de la hinchada como que te genera una emoción extra, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, la verdad que la pasión del fútbol, la pasión de la locura que tiene esta hinchada, este club, la verdad que deja todo tipo de problemas, discapacidad, preocupaciones fuera del estadio, ¿no? Porque uno entra y se desestresa, se olvida de todo tipo de problemas que tiene, de enfermedades y nada, la verdad que eso a mí me sucede, por eso digo que yo vengo acá a disfrutarlo siempre que vengo a apoyar hoy. Ya, sabemos que lo que ustedes generaron en Cochabamba fue algo muy particular, porque allá ir a Cochabamba no es sencillo, no es fácil. Para un hincha que va a Cochabamba genera toda clase de peligro, eso lo sabemos. Eso es lo que llamó la atención, que ustedes, estando en Cochabamba, se arriesgaron a sufrir inconvenientes. Eso se lo valora. ¿Cómo fue ese trabajo de ir al estadio de Cochabamba? Sabemos que vos vivís allá. Sí, la verdad es que siempre me dice mi familia, igual en mi entorno, que tengan cuidado, ¿no? Porque siempre hay problemas. Pero la verdad es que creo que soy, igual que los hinchas, muy loco, apasionado al fútbol, al Oriente, y nada, no me importa. Sabiendo, no los ríos al cual me pongo. ¿Cuál es tu sueño y cuál es tu aspiración como persona? La verdad es que tengo muchas aspiraciones, objetivos, sueños que por los cuales estoy trabajando para cumplir. Primeramente, recuperar la visión, y eso sé que Dios muy pronto va a querer que sea. Y luego, pues, como desde que siempre me ha gustado el fútbol, la sangre futbolera nada adentro, porque mi familia, igual mi padre, mi abuelo, ciudadano, pues nada, a mí me encanta siempre jugar al fútbol y ser, tratar de recuperar la visión, prepararme duro para poder ingresar al club de mis amores, ¿no? Que como es Oriente, y luego poder ayudar a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que requieran, ¿no? De alguna ayuda, y también ayudar a las personas que sufren de mi misma discapacidad o diferentes discapacidades o diferentes enfermedades. ¿Cómo surgió esta pasión por Oriente? Bueno, primeramente la pasión hacia Oriente surgió desde que cuando yo era pequeño. Me gustó mucho y decidí apoyarlo, siendo el caso que toda mi familia son bluministas. No hay ningún orientista más que yo, el único.
¿Cuándo fue el momento que dijiste voy a ir al estadio porque no puedo con esto? Decidí ir y en ese momento que fuimos, yo estaba en las tribunas nomás de referencia, de preferencia, diré. Y vi que Oriente hizo una buena jugada y metió un gol y le ganó a los bolivaristas. En el momento que metió el gol, no sé cómo, pero salté ahí al frente de Todingo, los bolivaristas, salté de emoción. ¿Cómo fue esa motivación para decir, no, tengo que ir a Cochabamba, tengo que ir al estadio y apoyar a Oriente? Dije, un momento de cuando jugó Oriente Petrolero allá en Cochabamba, justamente nosotros estábamos entrenando el deporte que nosotros practicamos y sabíamos que Oriente iba a jugar con Palma Flor y no, como teníamos la oportunidad y estábamos en Cochabamba, no teníamos que desaprovechar esa oportunidad de ver otra vez, alentar al equipo, ya que un año no pudimos estar en los estadios, por ese motivo nos dio más alegría, más emoción y decidimos, sin pensarla tres veces, fuimos al estadio. Asumiendo los riesgos. Asumiendo los riesgos, que justamente había gente de Bitterman, de Palma Flor, nosotros dijimos, nosotros vamos a apoyar a Oriente porque Oriente es nuestro equipo. Tu discapacidad, ¿influye en algo para que, digamos, vos te concentres en tu vida y en tu pasión por Oriente? Mira, la discapacidad que nosotros tenemos, siempre vamos a tenerla, ¿no? Pero es de la vista. Pero una persona con discapacidad no tiene que sentirse discapacitado, sino capaz de hacer las cosas. Y si te gusta algo, hacelo, pero tenemos formas para realizarlo. Y como es Oriente, si ya se me apagaron las luces, pero se me prendió el oído. Y el oído es una manera de tener como ser la visión, porque oímos al equipo y nos da más alegría, más pasión por el equipo. ¿Cómo llegan a esa amistad? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es que se coordina y dijeron, bueno, vamos a ir al estadio? Somos amigos. Claro, la verdad es que nosotros nos conocemos ya hace 4 años, o bueno, ya son 4 años. Justamente cuando yo perdí la visión, ingresé a un centro especial y justamente ahí practican diferentes deportes adaptados. Y ahí fue donde lo conocí a él y nada, le pregunté qué equipo era y me dijo orientista. Yo la verdad, primeramente no sabía que él iba al estadio. Yo siempre fui con mi primo y nada, él un día le pregunté y le dije, jugaba Oriente con Aurora, si no me equivoco. Nada, nos fuimos ahí, empezamos ahí, somos los dos amigazos que vamos al estadio allá, siempre a alentar a Oriente acá en Tahuichi. Sí, exactamente, nosotros siempre cuando jugaba Oriente acá en Santa Cruz, nuestra emoción era ir a las canchas a estar alentando al equipo, porque cuando estás frente a tu equipo, el jugador que está jugando siente una alegría tremenda de que estás apoyándolo y él va a hacer un buen partido. Por eso les felicito a los jugadores y que sigan adelante y que sigan dando victorias a Oriente Petrolero como el Pico. ¿Con qué frase de cántico te quedarías vos, Andy? La verdad que la que me llamó mucho la atención y me encantó fue que esta locura no tiene cura ni explicación, y es cierto, ¿no? Esta locura que uno tiene por Oriente no tiene cura ni explicación. Yo creo que me quedaría con esa frase. Bueno, a mí me quedaría con el cántico de vamos, vamos Oriente, porque eso te ayuda a decir al equipo que sigamos adelante y que ganemos. No importa que haya dificultades, pero siempre vamos a estar alentando para que haga un buen partido. Pasaste porque no ha servido como para 10 personas, la carne, todo lo que es tripa, chorizo, mi respeto para vos, agradecerte por el gesto y la colaboración que nos está dando. Bueno, de nada, me alegra en verdad que le haya gustado y aquí estoy con estos jóvenes que ya son, pues, ya como se dice, virales, ¿no? Sí. Y en verdad encantadísimo de tenerlos aquí, me alegra también que le haya gustado a ustedes jóvenes. Sí, la
felicitarlo por la pasión que tiene por su equipo, entre los colores, decirle o aconsejarle que esa pasión que ustedes tienen por su equipo la sigan donde ustedes puedan y donde Dios nos lo permita. En verdad, para ustedes, muchas felicidades, sigan a su equipo y no cambien que para adelante. En el tiempo que no hemos conocido, me parece una persona espontánea, una persona ubicada, que la amistad no tiene que mezclarse con nada, no tiene que engañar nada con toda esta cuestión. Y por eso, estamos acá porque somos amigos, estamos empezando una amistad. Así es. Y agradecerte otra vez, ahí todos los hinchas orientes, por si acaso, Churrasquería Los Negros, que queda sobre... Estamos en la Avenida Irala, número 662. A una cuadra más o menos de la ex terminal, como dijiste, la amistad que se está formando, incentivarlo, ¿no? Y que sigan a su equipo y cuando guste, lo esperamos aquí en la churrasquería para volver a degustar lo que hoy degustaron, que le gustó la carne, en verdad me quedo satisfecho. Y a los hinchas de Oriente, a acá en la churrasquería, están cordialmente invitados. Saliendo del estadio. Saliendo del estadio. Bueno, acá con los amigos, ahí están canalizándose. Gracias a la colaboración de un integrante de lo de siempre, va a asociar a ellos a la institución. Así que gracias, Omar, por todo esto. Bueno, no, gracias a ellos, ¿no? por la pasión hacia el club, a este amor a los colores que tienen y demostrarlo a todos, ¿no? Que necesitamos de gente como ellos, que necesitamos esa hinchada que les dona de este club tan grande como es Oriente Petrolero. Pues agradecerles de la mano de los de siempre, estamos haciendo socios integrantes de la barra también, que sea aquí de las dos personas.